Hola a todos, es un nuevo vídeo, este es sobre el mundo de Pokémon y esta vez es una cosita que me he encontrado, porque si os acordáis, la semana pasada, va a hacer dos, os subí un pequeño vídeo de la nueva, de que ya estaba casi en casi todo el mundo, la nueva expansión de Pokémon XY, la número 11, la de asedio de vapor. Y es que ahora se ha encontrado una errata en la carta de Garbántula de esta expansión. Como ya sabéis, recientemente se publicó en algunos países la nueva expansión del juego de cartas coleccionables de XY, la número 11, asedio de vapor. Una colección que cuenta con una errata en una de sus cartas. La carta de Garbántula presenta en su ataque hilo doble la siguiente descripción. Este ataque hace 30 puntos de daño a dos de los Pokémon de tu rival. Aplica también debilidad y resistencia a los Pokémon en banca. Sin embargo, han dicho que el objetivo real de este ataque no es poder atacar a dos Pokémon cualquiera, sino a dos Pokémon de la banca del rival. No se pueden golpear con él al Pokémon activo del rival, ¿vale? Es decir, solo se puede atacar a los que están en la banca. Por lo tanto, la descripción correcta del ataque sería: este ataque hace 30 puntos de daño a dos de los Pokémon en banca de tu rival. Y también aplica pues debilidad y resistencia. Por ahora se desconoce si la versión llegará a España, la que llega a España el próximo 1 de septiembre, que ya lo sabéis, se encontrará directamente corregida o no. Aunque ya han comunicado que pronto saldrán versiones corregidas en los países en los que ya está disponible esta colección. Me parece que en Latinoamérica, me parece que ya sale la expansión antes. Y entonces tendréis una errata en esa carta de Garbántula, que es la que estáis viendo ahora mismo. Esa es la que tiene una errata, ¿vale? Por así decirlo. Me ha sido una curiosidad bastante interesante porque me la he encontrado y he visto un anuncio así importante de Pokémon Trading Card Game de ver eso, que había una errata en una de sus cartas. Digo, pues lo tengo que comunicar, digo, para que más o menos lo sepáis, o si utilizáis la carta de Garbántula, que al menos el contrincante sepa que esa carta está mal hecha y que posteriormente se va a cambiar, ¿vale? Más o menos porque casi todos de vosotros jugáis a Pokémon Trading Card Game, ya sea online, sea en cartas o lo que sea. Entonces os lo quería traer para teneros informados también de estas cositas que también salen. Y nada más, era otra mini noticia, últimamente son todo mini noticias, pero bueno, si veis que el audio está un poco mal, estoy grabando cuando salgo a trabajar y grabo directamente en el coche con el audio del propio teléfono, así que si os oye un poquito mal o si oís el paso de los coches o lo que sea, es por eso, ¿vale? En casa no puedo grabar ahora porque es imposible, no me da tiempo a grabar. Cuando llego a casa son las 8 de la noche, me apetece duchar, cenar y descansar un rato, o incluso ponerme a jugar una partidita de Minecraft o jugar, no sé, cualquier partidita corta. Entonces tampoco me apetece estar grabando a las 10 de la noche y todo eso y molestar, porque luego mis padres se levantan muy pronto también a trabajar. Entonces a esas horas no me apetece. Entonces el rato que puedo grabarlo es así, cuando salgo de trabajar, y pues eso, grabar cuando puedo y ya está, ¿vale? Así que si el audio lo veis que es un poco mal, perdonadme, pero es por eso y nada más. Aunque el teléfono es nuevo y se oye bastante bien, no es que se oiga muy mal ni nada, pero bueno, intentaré pues, no sé, intentar buscar un grabador mejor o lo que sea, pero ya sabéis que ahora mismo en mi situación no puedo grabar nada más. Como ya sabéis, tengo trabajo hasta diciembre por ahora, así que hasta diciembre tendrán que ser los vídeos así. Y a lo mejor de vez en cuando, a lo mejor el fin de semana, os traeré algún gameplay de algún juego, pero bueno, cuando me dé tiempo, ¿vale? Así que nada más, os dejo con esta mini noticia, que siempre me alargo hablando de otra cosa más que de la noticia. Y nada más, ya sabéis la errata que hay en la carta de Garbántula. Y nada más, espero que os haya gustado esta mini noticia o curiosidad, como lo queréis llamar. Y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta luego!